Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Compra tus monedas en IGPAUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! No van a creer lo que les voy a contar, pero es verdad. Ustedes no están viendo a otra persona que no sea yo, pero acá hay una cámara. ¿Hola? Esta cámara es del programa Player One, ¿no? Tengo acá un muchacho que me está inspeccionando y que me está obligando a eliminar 3 de los sobres de esta rula rusa. La rula rusa debuta en Tays Sport, así que maestro, palmas, palmas, ahí está, palmas, muchas gracias, muchas gracias. O sea, esta es la parte buena. La parte mala es que voy a tener que eliminar el sobre 2, 3 y 5. Y lamentablemente para mí, porque sé que su morbo es continuo y meten likes a lo pavote cuando se trata de descartar, lo malo es que voy a tener que eliminar 3 sobres de 5, de los cuales los 3, la puntería que tuvo el muchacho este Mariano de Player One, después voy a tener que hablar con Pablo, porque la verdad que me la pusiste hasta la nuca. 2, 3 y 5, acá como lo están viendo muchachos, son sobres de 50.000. ¿Quién se va a hacer cargo si tengo que eliminar a una pulga? No lo sé. Vamos a ver qué onda. El primer sobre me corresponde, así que sobrando la situación, abro el sobre y le pido a eSport que es el momento de enviarme la papa. Lateral izquierdo, Gibbs. Nigeriano, rápido. Ahí me lo voy a guardar por las dudas. Pero la verdad que nada por aquí, nada por allá. Así que esto me lo guardo en el club, porque este sobre me pertenece y todo esto, señoras y señores, lo voy a descartar. Llegó el momento feo. Llegó el momento en el que tengo que descartar mi primer sobre de 3 que tengo que descartar a lo largo de estos 5 sobres. Tengo miedo de mostrarme al país como un loser, como últimamente la ruleta rusa me está mostrando, como ustedes disfrutan. Sobre 2 lo tengo que eliminar, se está abriendo. Te lo pido, eSport, no me mandás nunca una goma, no se te ocurra mandármelo ahora. Bueno, un Remy, un Perín, todo esto lo tengo que descartar. Y lo descarto. A vos, Pablo, que estás ahí escondido. Sobre 3, también se tiene que descartar. eSport, ojo, quedan 3 sobres, muchachos. Y Player One me dijo 2, 3 y 5. Este es el 3. ¿Estoy cagado? Sí, estoy cagado. Ya me está como puerteando un poquito el julepe. Sobre 3, portero holandés, Silinsen. Este es el que no ataja penales, ¿no? Este es el... Qué feo ser Silinsen. Qué feo ser Silinsen. Lo tengo que descartar, este sobre así como está. ¿La vengo sacando barata? Sí, la vengo sacando barata. Pero todavía quedan 2 sobres. 4 y 5, el 4 me pertenece. El próximo lo tengo que descartar. Escúchame, si abro el último y me sale algo bueno. O sea, no, hay que descartarlo. El 5 hay que descartarlo. El que salga Messi. ¿Un change, no? Bueno, No negocian. El alcahuete de Player One me está diciendo que no negocia. Sobre 4 me pertenece. eSport, ahora es el momento. Pulga, vení. Vermalen. Pensé que era... cabeza de Honguito Company, pero no. O sea, básicamente este sobre me pertenece, sí. Pero lo voy a descartar porque era pura mierda. De verdad estoy cagado. Último sobre. Player One, por ahora el partido está empatado. Tengo miedo que me meta un gol en el minuto 90, porque si acá me sale una pulga, a la casa, lamentablemente. Si me sale un Ronaldo, a la casa. Si me sale un jugador de la semana, lo tengo que descartar. Por culpa de Mariano, Pablo, después paso los datos. Vamos, piquete en la casa, lo rompemos todo, de verdad, ¿eh? Último sobre. Un Hamsi. La saqué barata, la saqué barata. Por la cantidad de sobres de 50.000 que abrí, sinceramente debo reconocer que la saqué barata. Todo esto, como saben, se descarta y hemos terminado una nueva ruleta rusa. ¿Por qué no corrió sangre? Porque eSport es una rata inmunda, muchachos. Ya saben, si quieren más ruleta rusa, y voy a contar algo, o sea, se vienen los TOTS. Los TOTS, va a haber sobres especiales y es donde es más frecuente el tema de los TOTS. Si quieren más ruleta rusa con TOTS y más desafíos, challenge,
con Ruleta Rusa, con otros youtubers. Este video tiene que llegar a 1500 likes. En el otro video bastantes HDP fueron porque llegué a 1500 likes en cuestión de horas. Así que, mismo objetivo, nuevo video para otra ruleta rusa. 1500 likes y nos vamos a ver en el próximo video. Amigos, ya saben, si quieren comprar monedas, en la descripción del video van a encontrar absolutamente todos los links de compra, tutorial, código de descuento y demás. Mis redes sociales están en la descripción del video, nos permite estar mejor conectados. Así que los invito a que me sigan y recuerden dejar sus preguntas utilizando el hashtag Sebas50K para poder participar del video especial de los 50.000 suscriptores, que hemos llegado al cielo, los 50.000 suscriptores. Rubius, voy por vos. El Rubius está recagado. El otro día iba a hacer un directo en un horario que estaba haciendo directo el chabón y me mandó un mensaje privado. Seba, no, lo pateas una hora. Lo pateé una hora porque lo hacía pija. Muchachos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos y hasta luego.